Eso es infraestructura crítica. Eso tiene una conectividad aparte de la ciudadana. Y ahí es donde está el problema. Y es que pensamos en la infraestructura, el Estado se mira al ombligo y resuelve sus problemas en vez de ir a resolver un problema y producir desarrollo. Para mí, ese jovencito que usted habla, qué bueno que se diga su nombre, son los que tienen que estar en la capital entrevistando en todos podcasts, en vez de estar entrevistando a todos estos muchachos que lamentablemente también salen del país, pero que van a una economía más grande y le va bien. Es que al que el que está resolviendo con lo que el país le da, ese es el que entrevistar y ese hay que entender cómo produjo desarrollo. Entonces, porque con un WhatsApp Business, claro que se puede resolver, pero nadie le va a preocupar que el ciudadano no se conecte si al final no le damos visibilidad al talento que está haciendo desarrollo, está produciendo y generando empleo con lo que se tiene. Entonces, inclusive con las tasas de pago de impositivas que tiene la conectividad actualmente, se demuestra que el dominicano, y eso nosotros lo tenemos en un reporte de consumidor, está dispuesto a pagar siempre por la conectividad porque le representa valor. Y en ese dilema, todo el mundo está pagando internet, el que le den, porque como quiera lo ve valioso. Entonces, entendemos que debe haber un giro ahí en el diseño de cómo enviamos las soluciones. Yo estoy de acuerdo con usted de que no hay que esperar que venga alguien más pudiente para que ponga un mejor internet, sino que realmente empecemos a darle el valor de que el internet realmente es la herramienta que va a ayudar a esta juventud a producir su sustento económico y a generar entonces valor en sus comunidades. Lo demás son fórmulas viejas. En nuestro informe estamos destacando de que tenemos que ponerle atención. Hay un sector de telecomunicaciones comprometido, hay un sector de economía de internet interesado en contratar talentos remotos dominicanos, pero tenemos que mejorar las condiciones. Esa famosa supercarretera que decía Bill Gates hace muchos años atrás, es necesario que se continúe habilitando sin demagogia y con el enfoque real de un país conectado para oportunidades locales. No podemos seguir mirando al extranjero tratando de entender que el internet es solamente una herramienta de exportación. Ese es un vehículo fundamental, pero si no empezamos a conectar nuestras provincias, a nuestros emprendedores, al que entienda que puede ser delivery, y se lo decía a los presidentes de Cámara de Comercio hace unos 3-4 años atrás, la capacidad que tiene la estructura cameral de la República Dominicana es vital para que los modelos como los delivery puedan estar habilitados en todas las provincias, que no tenga que venir como algo novedoso, sino como un modelo estructurado, porque una estructura de entrega ayuda a catalizar un consumo. La catalización del consumo genera desarrollo económico y, por tanto, genera también empleabilidad. Entonces, tenemos las fórmulas de desarrollo ahí, pero esta inacción, a la verdad, deja mucho que desear. Y es lo que en nuestro informe general de la tecnología entendemos, que realmente debemos seguir motivando a la voluntad en la inversión de mediano plazo para que entonces podamos ver resultados contundentes en términos de no solo adopción, porque hay 8 millones de usuarios en República Dominicana que están usando redes sociales. Vamos a aplicar eso, porque sí hay data para mandar dibujitos y videos, pero tenemos que también usar la data para generar empleabilidad. Cuando el dominicano ve que eso le genera ingresos, no lo suelta, y el caso de WhatsApp es un testimonio vivo diariamente de que si el dominicano le echa la tecnología, ¿cuándo le conviene? Bueno, ahí habría que buscar la forma de un cambio de mentalidad, Arturo, porque habría que meterle en la cabeza al empresario y al gobierno de que esas zonas, por ejemplo, del sur profundo, que están todavía en pañales, por así decirlo, sí puede tener un desarrollo en base a la conectividad. Entonces, si yo invierto más en infraestructura para conectividad en estos sitios tan lejos, posiblemente pueda descongestionar la ciudad, porque ¿qué hace el que vive en Neiva, el que vive en Bauruco, el que vive en Pedernales? Viene a la República a Santo Domingo, porque aquí tiene los servicios ya a una mano de distancia y solamente tiene que procurarlos, pero allá no los tiene. Entonces,
Casos como el que mencionó don Roberto Cavada, del joven que vive en, no sé si, no recuerdo si en Jimaní o en Pedernales. Pedernales. Que tiene un supermercado. Bueno, él se aventuró y se fue hacia allá y está, ¿verdad? Está haciendo un trabajo, pero quizás no, hay otros jóvenes que pueden hacer lo mismo. Y te digo claro. Más, fíjate Arturo, hasta dónde, Ariel y Miralba, hasta dónde el crecimiento de este joven. Este joven comenzó por ese minimarket, contrató a los delivery para hacer el delivery, hizo su cuenta de WhatsApp Business, o sea, que no la conocía, decía, yo no sabía lo que era WhatsApp Business, y ahí vendía los productos y avanzó con eso. Después se dio cuenta que podía, a través de la misma plataforma de WhatsApp Business, vender paquetes turísticos a las personas que llegaban y que querían conocer algo más que Bahía de las Águilas, querían conocer el Hoyo de Pelempito, querían conocer otras bondades que tiene Pedernales. Y comenzó a vender esos servicios también a través de WhatsApp. Después le picó el bichito con otro joven que conoció de Argentina para involucrarse en el tema del Airbnb. Y tuvo que crear toda una infraestructura como exige Airbnb, con foto, con video, con todo, que la puede soportar si tiene un buen internet. Y por ahí le llegan las reservas. Tiene hoy, maneja 10 propiedades que alquila a través de Airbnb. Y además le dejó el negocio del market, del mini market, que a su hermana, que hoy lo convirtió en un restaurante y una cafetería que trabaja casi las 24 horas, y es la joven empresaria que más delivery tiene en Pedernales, o sea, físico, de personas que hacen delivery asociado a su negocio. Y involucró a toda la familia, dejó a su hermano trabajando para un restaurante que hicieron también juntos. Ese restaurante le suple comida a las propiedades que él tiene de Airbnb y lo sigue todo manejando a través de sus plataformas. Dígame usted, un muchacho que estudió arquitectura en Pedernales, vivía en la capital, que la pandemia le hizo regresar a su pueblo y no ha salido nunca más. Eso es desarrollo. Encontró la forma de pero si no hubiese tenido la tecnología, si no hubiese tenido la tecnología para hacerlo, no hay manera. ¿Cómo se va a comunicar con Airbnb? ¿Cómo le va a vender a la gente a través de WhatsApp Business? Si él logró vender y hacer dinero con WhatsApp Business, es porque había alguien que tenía un celular, que tenía data y tenía la aplicación y compró a través de ahí. Punto. Pero no se lo vendía a uno de Santo Domingo, a la gente de Pedernales. Entonces, yo creo que, como bien tú decías, independientemente de la fuente de riqueza o cómo se mueva las localidades, tiene que haber, y eso pasa en todo, querido Arturo. Mira, el gobierno tomó, yo creo que una sabia decisión para echar a andar y desarrollar Pedernales, por ejemplo, y Bahía de las Águilas, en este caso Cabo Rojo. Nadie, ningún empresario iba a venir a invertir un centavo en Cabo Rojo, donde no hay nada, una playa hermosa, una de las más hermosas del mundo, pero no hay un aeropuerto internacional, no hay otro tipo de infraestructura. ¿Cómo voy a atraer a los turistas? ¿Qué hizo el gobierno? Digo, bueno, pues yo voy a hacer la inversión inicial y yo le voy a construir los hoteles a los empresarios que están dispuestos a afincarse aquí. Ah, bueno, Fusá, el dueño de Iberostar, digo, yo me anoto ahí. Y él va a recibir un hotel que él diseñó a su imagen y semejanza de la cadena Iberostar, que se lo está construyendo el gobierno, y él va a operar el hotel cuando ya el gobierno esté. El gobierno se comprometió en hacer el aeropuerto, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay una inversión, si no da el paso a alguien primero, no hay manera de seguir evolucionando, porque ese hotel, una vez se le entrega a Iberostar,
e Iberoestar comience a pagárselo al gobierno, porque no es regalado y va a ser una propiedad de Iberoestar con opción a compra, volverán a necesitar personal para trabajar ahí, internet para los turistas que van a llegar allí, tecnología para todo, la infraestructura, ya todo se maneja de manera tecnológica, para el booking, para hacer reservas, para todo. Entonces alguien tiene que dar el primer paso y no esperar a que crezca la población, porque va a crecer en Pedernales. Hoy es la provincia más pobre del país, de menor población, porque una buena parte emigró. Ahora se va a dar a la inversa. El resto del país va a emigrar a Pedernales. Y la gente de Bahoruco y de Barahona, Independencia, que son los más cercanos. Veremos gente de Santo Domingo yendo a Pedernales, porque va a haber oferta de trabajo. Pero van a ir con el celular que hoy tienen en la capital, con la expectativa del internet que hoy tienen en la capital. Entonces hay que invertir para esa gente, para esa población, para que se afinque allí donde va a haber desarrollo y pueda seguir desarrollándose familiarmente y personalmente. Solo por hablar en materia de empleo, para no hablar de la parte educativa, etcétera. ¿Ustedes se imaginan si hubiésemos seguido insistiendo en que en la pandemia íbamos a dar las clases por internet? Yo que ahora he podido comprobar, y yo lo sabía desde entonces, que no hay internet suficiente para todos en el país para dar clases por internet. Suerte que al final tuvimos que emigrar a clases por televisión.